Alba, Daniel, ¿y dónde estaba? En el sitio ubicado en la región de Jalla, cerca de Vileta, la segunda ciudad más grande del país, hallaron artefactos de tierras lejanas como Egipto y de China. Lo que muestra, dicen los arqueólogos, que se trataba de un centro de comercio en la región. Los arqueólogos también descubrieron una mezquita del siglo XII, similar a las que se han encontrado en Tanzania y Somaliland, un territorio independiente que se separó de Somalia, pero no es reconocido internacionalmente como país. El hallazgo demuestra que hubo conexiones históricas entre distintas comunidades islámicas en África. Ya, el ejercicio me dice que haga qué. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer según el ejercicio? ¿Debo resumir o parafrasear? Parafrasear. Ya. Obviamente, en este caso, no me va a avanzar el espacio para toda la noticia que acaba de poner en el texto. Está organizado como si fuera solo a resumir, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un parafraseo, pero solo de una parte del texto, ¿sí? Lo que nos avance en ese espacio. Sí, como sé que no tienen un diccionario, les voy a ayudar yo esta vez. O si tienen diccionarios a la mano. No, no tienen diccionarios. Pero tenemos Google. Pueden hacer con Google. A ver, listo. De una población. Esa copia. Sí, que eso copia. Estoy parafraseando lo que está ahí. La gente de una población dentro de esa, de ese sector, dentro de ese sector de Etiopía, la gente de una población dentro de ese sector de Etiopía, que creía que el lugar estaba poblado, creía que el lugar estaba poblado, por personas enormes. Hace cientos de años. ¿Cómo digo que el lugar estaba poblado por personas enormes hace cientos de años? Porque las construcciones estaban edificadas con grandes ladrillos de piedra. Porque las construcciones estaban edificadas con grandes ladrillos de piedra que no podrían ser movidos por cualquier persona, que no podrían ser movidos por cualquier persona. Punto aparte. Sin embargo, esta semana un grupo de investigadores
un grupo de investigadores ingleses comprobó que todo eso es una falsedad. Comprobó que todo eso es una falsedad. Tras haber analizado el resto de personas encontrados en ese lugar. Hasta ahí les debe entrar. No creo que les entre más. Tras haber encontrado restos de personas que habitaban ese lugar. ¿Ya? Tenemos de ver qué es un ensayo científico. Bienvenidos. Es un explicador. Es recogido escrito con postpartículas. ¿Por qué el tema es objetivo? ¿Por qué el tema es objetivo, chicos? ¿La ciencia puede ser subjetiva? No, entonces tiene que ser objetiva. ¿Sí? Obviamente, si yo voy a averiguar la comprobación de una ley y yo me remito a la ciencia, obviamente la apreciación que yo haga la hago desde la ciencia, desde la objetividad, independientemente sea mi afirmación. ¿Sí? Obviamente después la tendré que comprobar mediante los argumentos y el desarrollo del texto, pero la comprobación, lo que yo vaya a hacer de tema, ¿sí? Tiene que ver con algo que exista en realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a ver el ejemplo de una tesis, ¿no? En este sentido. ¿Movimiento rectilíneo uniforme, una ley demostrada por la física? Hipótesis, pregunta, ¿sí? Galileo Galilei, además existe una diferencia entre el uniformemente variado y el acelerado. Afirmación, ¿sí? Es que realiza dicha comprobación. Con eso está lista una tesis sobre el tema. ¿Qué les parece el ejemplo? Por favor, los demás tienen que hacer su propio tema y su propio ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? Primero, en el cuaderno van a anotar con un guión después del organizador gráfico que hicieron, quisieran hacer el cada uno, ¿no? En estos momentos. Tiene 12 materias para elegir. Dice, la siento, pero... Tengo que hacer ejemplo, dice. No, usted tiene que anotar el ejemplo que yo puse. ¿Y cuál era? Estaba proyectando. Ya después le vuelvo a proyectar. Espera un momentito. Si no les escucho. Kerly. Filosofía. Ya, Katherine. ¿Qué pasa, Lizen? ¿Qué le debo decir? O sea, ya del tema que elegí, de la materia. La materia nomás, no el tema. Puede ser historia. Ya. Viviana. Biología, dice. Ya, Melanie.
Filosofía. ¿Puede repetirse la materia o no? Sí. Leslie. Ya, Leslie. Biología, Liz. Ya, Yuleika. Biología, Liz. Cristian. Historia. Ya. Danieli. Estoy entre dos. No puedes tener su vida entre dos, tiene que decidirse por una. Biología. ¿Ah? Biología. Biología. Pablo. Historia. Ya, Wendy. Dice, ¿sí voy a repetir aún o no? Sí. Ah, entonces, historia, dice. Ya, Stalin. Ciudadanía. Ya, señor Silva, Denis. Biología también. ¿Por qué nadie escoge la matemática ni la física? ¿Qué les pasa? ¿Qué problema hay con la matemática y con la física? ¿A usted le gusta la matemática y la física? Me gusta la sección de la física llamada acústica. ¿Sí? Yo amo la acústica como parte de la física. Incluso la estudié un año completo desde la física. ¿Sí? ¿Cuál es su rechazo a la matemática, a la física? Bueno, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Que mando a hacer un ensayo científico, nadie me hace de matemática ni de física. Es la primera vez. Ya. Listo. Los que van a ser de biología y filosofía, en este caso, deben tener en su cabeza una ley que quieran comprobar. La filosofía también es una ciencia exacta, ¿no? Por si acaso. Se basan en teorías filosóficas demostradas. ¿Sí? Porque al final la filosofía es la madre de todas las ciencias. Los que van a hacer historia y ciudadanía, obviamente sí tienen que trabajar sobre teorías. ¿Sí? No van a trabajar sobre temas, en este caso. Entonces, para delimitar el tema, vamos a utilizar cualquiera de estas tres palabras: análisis, investigación o estudio, ¿sí? Que significa prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo comenzar mi delimitación del tema diciendo, si voy a hacer sobre la filosofía, análisis del método de razonamiento de Descartes. Análisis de la dialéctica de Hegel. ¿Sí? Ese es un tema específico. Si voy a hacer biología, investigación sobre la anatomía de la tortuga. ¿Sí? O sobre una parte del cuerpo que sea del cuerpo humano, pero que sea solo el estudio de esa parte corporal. Porque tiene que ser muy específico. Puede ser análisis de cómo funciona el sistema nervioso y el cerebro. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende cómo se delimita el tema? Y para historia, ¿qué puedo? ¿Cómo qué tema se puede escoger? A ver. Ahí tengo que comprobar un segmento de la historia. ¿Sí?
en este caso, como vamos a hacer un ensayo científico, tienen que ser va a ser prehistoria, historia o la el análisis de una época en especial, Pablo. Y no se puede usar lo que es mitología o algo así. Mitología. Ajá. La mitología es prehistoria. O sea, pero tengo que, o sea, sin coger todo lo que es prehistoria, o puedo solo seleccionar de mitología griega o mitología nórdica. Es que esas son civilizaciones y lo de la mitología termina siendo lenguaje. Ah. Entonces, si va a comprobar historia, ya usted puede analizar que los primeros humanos fueron tales, que las primeras civilizaciones fueron tales, desde un punto de vista histórico. ¿Sí? Pero ya mitología no, pues mitología es lenguaje. ¿Quién más va a analizar historia? Yo le hice. Ya. Igual, puede analizar una época, ¿no? Puede ser estudio de la teoría de que el capitalismo representa la revolución industrial. Dicen, ¿ahora es de, o sea, de una época nomás o no? Puede ser de una historia, digamos, así, Poseidón y esos de ahí. No, historia de uno en general o de la historia época. Historia como materia, como asignatura en sí. Por eso decía yo, la comprobación de una teoría de que el capitalismo como sistema económico empezó en la revolución industrial. Esa es una teoría a analizar desde la historia. Entonces yo puedo analizar todo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Puede analizar una teoría que demuestre por qué se dio la Segunda Guerra Mundial, Pablo. Bien, exacto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Di cómo es guía para todos los temas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para la próxima semana, hasta el día martes, tienen que presentar tema y tesis. ¿Sí? La tesis debe parecerse a esta. Ahora aquí le proyecto a Gaby para que copie otra vez. La tesis. Anthony, tú también tienes que copiar esto, ¿no? La tesis debe parecerse a esto. ¿Sí? Una pregunta que tenga la hipótesis. Una afirmación sobre la pregunta. Y una introducción de qué va a tratar el ensayo de manera general. ¿Sí? De manera que ahí tenga usted el planteamiento del tema. Dígame, Leslie. Dicen ustedes, en biología dijo algo de una tortuga. Sí. Como tema. Sí, dije que usted puede analizar la anatomía de la tortuga. Ya. Gracias, ingeniera. Ya. Catherine. Ah, Licen, es que yo iba a hacer de historia, pero ya que a mí me opiné, ni quiero hacer algo sobre física. Pero bien, es que en física hay muchos temas, para ayudar así con uno, más o menos. Ya. Bueno, en física tenemos desde el funcionamiento de la materia hasta, en este caso, las comprobaciones sobre los diferentes formas de energía y fuerza. O sea, usted puede analizar la ley de la velocidad, por ejemplo. Que sería solo ese tema. O sea, la velocidad se comprueba mediante esta ley en pregunta. ¿Ya? Y después, la ley sobre la velocidad la estudió tal persona y se basa en tal cosa. ¿Ya?
en respuesta. Después pone, este ensayo tratará de defender que esa ley funciona para todo tipo de velocidad y en cualquier tipo de transporte. Punto. Se acabó. Eso es un planteamiento sobre la física. Muy parecido a lo que está aquí, ¿no? Que es el ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para filosofía. Ya hice dos afirmaciones de filosofía, Kelly. No, pero un tema medio facilito nomás. No le gusta ni Descartes ni Hegel. Usted puede demostrar el estoicismo de Séneca. Esa es otra teoría filosófica. ¿Cómo dijo? Estoicismo. Puede poner entre signos de pregunta. El estoicismo se basa sobre el hecho de sobre el hecho de no sufrir, en pregunta. ¿Sí? Séneca, en afirmación, comprobaba que la vida debe disfrutarse y nosotros no deberíamos tener sufrimiento sobre problemas inútiles. En afirmación, este ensayo va a tratar de comprobar que esta teoría sobre el estoicismo y el sufrimiento es tan necesaria dentro de nuestras vidas desde el punto de vista del autor. Se acabó. En teorías filosóficas hay algunas, hay muchas. Entonces, yo les di, con este sería el tercer ejemplo, ¿no? De lo que puede analizar. ¿Alguna pregunta más? Ya tienen hasta el martes para hacer este ejercicio, chicos. Sí. Mañana traten de todos tener el dispositivo, en otro dispositivo el libro, para poder seguir leyendo el cuento, ¿no? Dígame, Mireli. Dicen, ¿solo hay que hacer una tesis o ya completo? El planteamiento, no hay que hacer el ensayo, solo el planteamiento. O sea, la hipótesis y la tesis. Eso tesis, es el cuaderno. Sí. Ahí. Tema y planteamiento, eso es lo que se les está mandando hacer. ¿Sí? Eso es, chicos. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Mañana.